¿Qué onda, gente? Acá estamos yendo, acá, ¿dónde estamos yendo, loco? Me olvidé. A un castillo. El chavo me dijo, del año 1800. Vamos a ver un castillo. La otra vez me prometí un castillo y no... Sacaron matando, pero bueno, ahora vamos a ver qué onda, perro. Así que esta es la nueva sección del programa. Así que vamos a ver qué sale, bacha. Perro, ya estamos acá adentro, ¿qué onda, perrito? Bueno, ya estamos acá adentro del castillo, así que vamos a ir a entrar, me parece mucho. Hoy viene gratis. Se pagó, amigo. Vamos, ahí que valga la pena. ¿Qué onda, viejo? Vamos a filmar un poquito adentro. Bueno, loco, acá estamos en una charla ahora que van a explicar cómo se formó el castillo, todas esas cosas, así que nosotros estamos acá entretenidos esperando con toda la gente, ¿no? Bueno, por ahora lo que leímos fue, bueno, que en 1874 se formó el castillo, pero lo más importante de esto son los túneles que tiene, que es lo que más me emocionó, que quiero ir a ver de alguna. Las catacumbas, amigo, las catacumbas, vamos a ir a entrar, ojalá que no se entra. Si no, yo voy a pedir de vuelta la plata. Bueno, nosotros venimos por los túneles. Son túneles que en la época esa se escondían y se iban de un lugar a otro lugar, todo por abajo. Ponele así, vamos, te vas a una explicación moderna. Tenías que reventar el rancho, vos te metías tu túnel, salías a la otra cuadra, te escapabas. Listo, nos vemos. No te encontraba nadie, nos vemos. Para eso salían los túneles. Así que bueno, vamos a esperar a la charla, a ver qué onda y... La gran Chapo, antes del Chapo, está el castillo acá en Castelfort. La drogué, Argentina, papá. Ahí en Argentina, amigo. Qué chapo ni chapo. Estamos yendo al museo también. Yo me quedé con la gana del túnel, pero vamos a ir al túnel. Un rato, dijo ocho veces, señor. ¿Qué onda, perrito? ¿Encontraste los túneles? Estamos viendo ahí cosas del pasado, amigo. ¿Habrá alguna actividad paranormal acá, muchacho, o no? Pienso que sí, en la noche me voy a tirar las patas bien. ¿Va a pasar algo o no pasará nada, eh? Mira el traje de ese perro. Acá. Hoy vos la ves colgada ahí arriba, pero... Imagínate que esa espada era mató una banda de gente. Sí, esto es, ¿vale? Sí, es el ingreso. Sí. Sí, esto es... Cuando apenas se puso en valor en 1990 aproximadamente. Mira, amigo, si te llega a caer la plancha esta cuando estabas planchando, se cae esto en la pata, amigo, te rompía la gamba, boludo. Le dieron amputar la pierna, boludo. Si no hay nada, va a estar setena. Te cae de risa, boludo, pero mira. Buena onda, mira. Este es el plano antiguo. Va a ser reviolera, ¿eh? La rea violera. Estamos sacando una fotito acá, estamos arriba del castillo. Estamos mirando allá, están los túneles. Así que ahí cuando vamos a ir. Pará que vea. Ya le voy a mandar zoom. Ahí, donde yo quiero ir, amigos. Desde hoy que ahí está la entrada del túnel. No dieron para lo último eso, pero bueno, ahora vamos ahí. Son los túneles. La suerte es loca, pero a veces se equivoca. Presta atención, mira, amigo. El espejo de la época. Mira lo que me encontré acá. Esto es de la época, 1874, Esto es la inauguración del castillo. Un viajero del tiempo. La trompeta, perro. Ah, no, un clarín esto. Un clarín, papá, mira. Clarín, papá. Mirá toda esa medalla, amigo. Instrumento de viento de la banda de música del pueblo. Las últimas que los sellitos por onda ahora. Bien exacta la fecha de demolición no la tenemos, pero sabemos que por ahí. Se dice que no, él no, pero tomó como modelo Adrogué. Esta es la Adrogué, es más de 10 años anterior a la iglesia que yo no tomo. Sí. Construía la iglesia de San Gabriel.
que la foto la van a tener ahí, que también es una iglesia muy importante, que se demolió luego del hotel y que todavía muchos vecinos la añoran porque era parte de la imagen que tenía Drogué como de la época. Actos masónicos. Para los que no saben lo que son los actos masónicos, googlealo como lo por nosotros. Y búscalo. Eso no está ocultando. Acá en la noche se escuchan ruido. Así que por eso las visitas no son de noche, siempre de día. Vos fíjate, perro. Así que está. ¿Encontraste la estatua de Chiche Bombón? Y sí, pero está acá solito. Está decir, solo, lo discriminaron. Digo que, no sé si con la entrada no dejaron subir ahí arriba. Por fin, tanto esperamos todo el día, amigo. Por fin, ¿dónde vamos a ir? Vamos a los túneles. Vamos a los túneles, amigo. Mira, ahí vamos a mostrar la entrada. Allá está, mira. Allá está mi maíz. Ahí. Ahí. Está la entrada de los túneles, amigo. Vamos a ir acá. ¿Se escuchan ruidos para la noche, jefe? Se escucha, pero es muy poco. Es bueno el fantasma. ¿Es bonito? Pedrito, sí. Pedrín, mira, a la entrada del túnel. No, aquel cartelito que dice. Allá está bien la información, amigo. Mira. Acá estamos entrando a los túneles. Mirá, amigo, mirá la cara. Anda, loco. Hola, la cabeza. Es un frío acá abajo, ¿no? Este cartelito. Ah, este que está abajo. Fue por los túneles. Mirá, las calderas. Ah, yo el video que vi entraban al revés. Entraban de allá y venían para acá los últimos. Es que en una época se hizo museo acá. Sí, yo lo vi que entraban al revés. No, esto es muy bueno. Que estamos esperando de todo el video. Un poco de frío, casi se me va a morir. A la derecha. Esperábamos, llegamos a los túneles. Por fin, amigo, todo el día rompiendo los huevos, chavos, me tengo que estar la grande. Llegamos a los túneles, Ricardo. Listo, el túnel, acá estamos los túneles, amigo, mira que anda este túnel. Bueno, anda, loco. Vos te cagás de risa, los albañiles ahora no te ponen si levantó un paredón, boludo, mirá. Está de 1800, está de 1800, ya son 200 años, 200 y pico años. Mirá, amigo, estamos acá en la catacumba de qué, Almirante Brown, amigo, acá. Ven todos los soldados acá. Acá la gente de acá dice que cuando se quedan limpiando la noche se escuchan ruidos, que esto que lo otro. Pero ahí no le dan bola. Estuvimos hablando con los guías y le preguntamos, che, ¿qué onda? ¿Para la noche se escuchan ruidos? ¿Qué te dijo? Que se escuchan ruidos, pero ya no le dan bola, ya está. Un par de veces dice que le hicieron. Le tocaron el hombrito. ¿Qué onda, amigo? Le volvieron el túnel. Pasame una bala, guacho. Bueno, onda. Amigo, mirá. Me veo bueno que está el túnel este, mirá. Allá atrás. Es donde guardan todas las partes del museo. Es donde guardan las armas, todas esas cosas. La armería, loco. No, habla con propiedad, por favor. Y sí, bueno, ahora más adelante vamos a filmar donde está el pozo de agua. Pero bueno, está lleno de gente y bueno, no podemos molestar. Te cagás de risa, amigo, pero acá, por acá se escapaban y se iban toda la guerra. Salían acá, te cagaban a tiro allá. Y venía de allá. Venía de este lado y venía para el otro lado. Pero... Y acá estamos recorriendo los túneles. La verdad que está muy bueno, ¿verdad?
Y amigo, ¿qué onda? ¿Qué te pareció la experiencia? La verdad a mí me gustó, amigo. La parte de los túneles, yo vine y digo, no, quiero ver los túneles, y yo, la verdad estaba muy zarpado. Lo único malo que tuvimos que elegimos el último recorrido y como que medio que se separaron un poquito hablando, ¿viste? Y claro, lo demás. No está de más porque tiraron un poco de información, yo no sabía cómo se había formado, no sé, la distinta de acá. La localidad, todo eso. Lo explicó, bueno, está un poco peor, pero bueno. A mí me gustó mucho. Bueno, ahora después lo van a ver los contenidos también que estamos haciendo para Instagram. Es separado de YouTube, es otro material diferente. Así que bueno, si les gustó el videito o quieren que sigamos haciendo este contenido, dándole un gustito ahí, compartan de onda, suscríbanse, que es lo más importante. Suscríbanse porque el 90% de las personas que miran los videos no están suscritos, por favor, no les cuesta nada, es totalmente gratis. Y aparte que es gratis. Así que bueno, hasta acá el video de hoy. Así que nos vemos en una nueva aventura, amigo. Nos vemos la próxima, muchachos. Si nos quieren, manden un me gustito ahí, cópense, sigan a Instagram también. A Instagram también, a la área encubierta. Y bueno, si quieren que vayamos a otro lado, pónganlo así abajo. Manden un mensajito en Instagram, correr el perrito, los videos, venite para acá, nosotros vamos. Si nos dan gratis, es mejor. Pero si no, vamos. Hoy no fue gratis, pero fue. Bueno. Nos vemos.